¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy estamos aquí en la cascada de Minas Viejas, en el estado de San Luis Potosí. Ahí lo ven en el mapa. Nosotros venimos de acá de arriba, de la parte de las cascadas del Meco, pero no llegamos ahí, llegamos solamente al Naranjo. Y son como unos 20 minutos, 20 minutos más o menos, los que es por carretera. La carretera sí está algo fea, no está muy buen conservada. Hay muchos pozos, muchos baches. Son aproximadamente unos 5 o 6 kilómetros, pero esos 5 o 6 kilómetros lo hacemos como en unos 25 minutos, por lo mismo, por tanto bache que hay en la carretera. Y los últimos kilómetro y medio es kilómetro y medio de terracería. No hay pavimento, solamente es tierra. Y ya llegamos aquí a lo que es Minas Viejas. Podemos ver, estamos dentro de pues, la sierra. Obviamente también subimos como medio kilómetro hacia arriba en la sierra. Y aquí son también escalones hacia abajo. Son varios escalones los que tenemos que bajar para llegar a la cascada. Son las 10:56 de la mañana. No hay señal aquí de teléfonos. No hay señal de Telcel, ni Movistar, ni ninguna telefonía. Estamos dentro de... pues de la sierra. Está muy bonito. Hay muchos árboles. Está fresco. Yo creo que estamos como unos 28 grados de temperatura, pero se siente fresco por los árboles. Seguimos bajando escaleras. Yo creo que sí vamos a continuar alrededor de unos 5 o 10 minutos más. Ya tenemos nuestros zapatitos de agua listos para meternos al agua. Y aquí venden también, aquí venden zapatitos, andan como unos 150 a 100 pesos más o menos de lo que anda el zapatito de agua. Estas tienditas también te venden los protectores para los celulares, gorritos, lentes. Buenos días. Buenos días. Seguimos bajando escaleras. Son escaleras de como de tierra, no sé, compacta. Pero no son escaleras así vaya, son como de piedrita, como de piedras, y les ponen una madera para que obviamente no se deshaga el escalón. Y seguimos, yo creo que ya estamos aquí cerca de la cascada. Hola, George, ¿cómo andamos, George? ¿Al 100? ¿Al 100? ¿Se ve la cascada de aquí? De allá, de aquel lado se miraba, pero acá están unas bajaditas. Ah, ok, ahí se ve el agua. Ahí. El agüita ahí, todas esas agüitas. Acá se alcanza a ver la caída, mira. Ah, sí, ya se ve la cascada al fondo. No se alcanzan a ver como por aquí, sí, más o menos. Bueno, ahorita vamos caminando. Vamos para allá. ¿Todavía le siguen escalones, verdad? Sí, todavía faltan como unos 100, yo creo. Bueno, vamos a seguirles entonces. Ya llegamos aquí a las cascadas de Minas Viejas. Vamos a ver la cascada. Por acá me dicen que hay una vista que se ve bien. A ver, vamos a ver. Una vista que se ve bien. Una... a ver, vamos. Ah, sí, aquí se ve. Aquí se ve chida la cascada. La observan.
Lo que comentan que si el agua estaba muy helada, demasiado helada, y se nota porque no hay gente que se meta todavía al agua, todos están afuera pensándole a lo mejor si se van a meter o no, pero miren cómo se ve la cascada, está muy 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 bonita, hermosa. Hasta mismo allá anda mi dron, ah no, es otro dron. Te lo robaron. Ya me lo robaron. Se ve muy bonita la cascada. Acá a este lado hay como una tirolesa y hay como un trampolín o no sé qué sea. Por acá lo vi el trampolín. ¿Dónde está? Ah, se me perdió, pero por aquí vi un trampolín. El agua está muy bonita también, pues es característico de aquí de la Huasteca, está el agua muy cristalina. Se ve hermoso. Vamos a caminarle para acá, para este lado. Le sigo grabando. Ah, acá se ve también chida la cascada. Cascada de Minas Viejas. Vamos acá a este lado, acá hay un ¿cómo se llama? Es como unas cascaditas. Se ven bonitas. Ahí se alcanzan a ver. Vamos a ver por dónde nos podemos bajar. Por acá no. O sí, a ver. Yo creo que sí. Oh, sí, por este lado. Ah, no, no hay cómo bajarte. Se me hace que es por toda la orilla de las piedras. ¿Por la parte de abajo? Sí. Pero vamos a ver acá, a ver cómo se ve de acá de arriba. No hay acceso para bajarte cerca de las cascadas. De las... Sí, son cascaditas pequeñas. Vamos a ver. No, no se ven bien por tanto... árbol que hay, no se alcanzan a apreciar, pero allá sigue el río todavía, por allá se ve el río, por allá. Bueno, vamos por la parte de abajo. Yo creo que por acá sería el lugar. Bueno, si hay camino. ¿Qué es eso? Este escalón ya se deshizo. Ok. Ah, aquí estamos. Mejor me voy por aquí. Aquí se ve hondo, ¿verdad? Como quiera. No veo que todos se van aquí. Sí, pero para no cruzar por ahí.
todo eso, como podrán apreciar, es natural. No está, el hombre no lo ha hecho, vaya, es obra de la naturaleza. Entonces está muy bonito, se ve muy, muy hermoso todo lo que es agua, cascadas, saltitos, son saltitos de agua. Todo esto es parte de la montaña que está aquí atrás, donde está la cascada, la mayor, la cascada de Minas Viejas. Pero todo esto, estos saltitos de agua es lo que hace bonito este paraje. Sí, se los recomiendo, está muy, muy bonito. La entrada son 80 pesos por persona, es lo que te cobran la entrada aquí. El estacionamiento son 50 pesos. El chaleco también te lo renta, pero no recuerdo, ahorita ahí les pongo abajo aquí en la descripción cuánto es lo que sale la renta del chaleco. Y pues puedes estar todo el día aquí. Si no te quieres meter al agua, solamente estar contemplando, escuchando el ruido del agüita cayendo, y en sombra, en una sombrita. Aquí, por ejemplo, donde estoy yo, me da la sombra. No hace mucho sol, está nublado, pero como quiera sí te siente el calorcito. La parte de allá de la cascada, que está allá atrás, tiene 14 metros de profundidad. Yo creo que anda parejo, anda más o menos en lo mismo. Pero sí, el agua está, no está fría, está, pero tampoco no está calientita. Por, obviamente, pues es agua que viene de arriba del cerro, de la montaña, entonces sí tiene su temperatura, no está caliente, no está estancada el agua, está corriendo, pero sí anda como, pues está fresca, no te puedo decir cuánto es en temperatura exactamente, pero sí está fresca el agua. No está helada, pero sí está fresca, está rica. Bueno, ahorita me sigo grabando. O no, creo que ya nos vamos a ir, porque van a ser las 12 del mediodía. Entonces ya de aquí nos vamos al hotel, recogemos esas cosas y se nos acaba el viaje. Ya vamos de regreso a Matamoros, Tamaulipas. Entonces me despido de ustedes aquí de la cascada de Minas Viejas. No sé si se alcanza a ver al fondo. A lo mejor muy poco, pero bueno. Muchas gracias a todos por ver este video hasta el final. Ahí les pido que se suscriban, le den un like. Hasta luego, nos vemos. Adiós.